Veo por ahí a alguien maravilloso, veo gente muy bonita. Tenés que ayudarme un poquito porque realmente no es la primera vez que hago esto y no manejo bien, no sé si estoy haciendo bien las cosas. Como no os veo y solamente me veo a mí, pues por ahí dicen, hola, te estoy viendo, llega bien. Cinta, qué guapa estás, me dicen, oh, gracias, por favor. Hola, cuánta gente bonita, por favor, Andalucía, diferentes sitios, Canarias, Colombia. Veo gente muy linda, gente también que no conozco, pero que estoy encantada de que estéis aquí. Se me escucha bien y se me ve bien, ¿no? La verdad es que no tengo ni idea. Yo veo en la cámara a Cinta, pero... Noelia, ay, madre mía, las Bonas de Granada, qué maravilla, qué gente más maravillosa estoy conociendo. Estoy totalmente encantada. Bueno, pues como estáis entrando bastante, quiero respetar mucho la convocatoria de encuentro. Esto es un gran momento para mí. Es la inauguración de este espacio sagrado, de este espacio que se llama Auditorio Universal de Arte Consciente, porque reúne una idea muy bella de a nivel mundial reunirse con artistas y con personas que vibren en la misma sintonía para crear un mundo nuevo que ya se está creando, evidentemente. Y gracias a todos los nuevos amigos, amigos antiguos, mucha gente maravillosa que está cerca de mí, pues es posible para mí empezar este nuevo camino. Entonces, la idea es ir haciendo algunos conciertos regularmente, poco a poco, ir entrando en contacto con más gente, hacer colaboraciones diferentes, porque están creando también otros auditorios. Y cómo es el tiempo, el momento que estamos en total y absoluta mutación. Pues yo me sumo a esa mutación a través de mi arte y a través de estas nuevas tecnologías. Es la primera vez en toda mi carrera que hago un concierto online. Como podréis comprobar, esto es un momento crítico y absoluto. Aparte de que efectivamente se reúnen esas características de esta pandemia global, ¿no? Que parece que es la oportunidad, ciertamente, para expandir un nuevo mundo. Entonces, imaginaros que a través del Internet, pues ahora podemos estar en contacto con muchísima gente maravillosa en un montón de sitios, ¿no? Entonces, lo que quiero transmitiros sobre todo es esta posibilidad que creo que abre puertas de bendiciones al mundo entero, al universo entero. Por eso mi auditorio se ha querido llamar Universal, por ese deseo de unir todo el mundo, todo el universo, ¿no? En este cambio, en esta mutación. Y bueno, aquí hay gente maravillosa que quiero muchísimo, mi querida Mariana, Cinta, guapa, me dice besitos de Agustín, también los quiero mucho, estos artistas son maravillosos. Mira, Linda, ay, qué gente más linda, Jenny, están conmigo mucho en muchos proyectos maravillosos, con un visionario que tenemos, un maestro maravilloso que nos está ayudando muchísimo y que es una maravilla, el maestro Lara, que de verdad quiero agradecer desde aquí a él y a todo lo que he vivido antes y a todo lo que voy a vivir después, porque sin todas estas personas no sería posible. Veo gente de mi familia, a la que adoro, mi querida hermana Inma. Bueno, son personas, son seres maravillosos, Montserrat, de mi curso de cante, que también lo he hecho por primera vez, mi cante online, Conchi Díaz, que también me encanta y está desde Canarias. Adriana, una maravillosa superwoman desde Colombia, Sandra Bonal, y os digo,
Bueno, ella baila de maravilla. Aquí hay muchos artistas maravillosos. Noelia Bonal, las Bonal son increíbles, increíbles. Clau desde Chile, Dios mío, qué bonito, qué bonito. Es que conozco a casi todo el mundo. Esto me encanta. Pues, bueno, yo pienso que voy a abrir este auditorio con una canción que se llama Los Tangos del Amor y que quiero dedicar pues al amor, porque me parece que es el amor la base de todo, de toda la creatividad, la base de todas las cosas buenas en este mundo. Y deciré, uy, mi deciré, mi decir que va a llegar hasta la luna. Aquí hay muchas mujeres potentes, me encanta porque realmente estoy también mucho con el apoyo a las mujeres. Tengo un proyecto que se llama Embajadoras por la Paz y es una maravilla que, bueno, se ha quedado parado en cierta forma por la pandemia. Había estado en Perú y en Egipto justo antes, con unas experiencias increíbles ahí. Y tuve que, bueno, se ha quedado parado, pero se está transformando. O sea que en realidad no está parado, en realidad se está transformando en algo que de verdad creo que es muchísimo mejor, verdaderamente. Entonces, yo apuesto mucho por las mujeres, yo apuesto mucho por toda la energía femenina, no solo las mujeres, sino los hombres que apoyan ese lado femenino, porque ese es el lado de la intuición, que creo que es el que la madre tierra realmente necesita en este momento. Y todo el proyecto, todo mi proyecto está dedicado a la madre tierra, al planeta tierra. Yo os quiero mucho también, por ahí hay unos mensajes preciosos. La madre tierra es que es una maravilla. Entonces ella siempre está presente en todas mis creaciones y en todo lo que hago. Y quiero que esta convocatoria nos sumemos todos juntos a esa energía, de esa fe que es pura energía, una energía de amor. Y por eso quiero cantaros los tangos del amor. Además, porque hubo una petición en un concierto que hice para solidarizarme con el COVID, con el COVID-19, a través de un encuentro de artistas de Helsinki, multiculturales, artistas unidos. Y ese fue en realidad el primer concierto online que yo hice, pero por otra plataforma, hace unos días, ¿sí? Y me pidieron un tango. Es que yo ese concierto lo centré más que nada en las sevillanas, que es mi última obra que he sacado, porque ya ellas llevaban demasiado tiempo sin estando esperando, ¿no? Entonces, ellas son como las niñas del flamenco, a las que yo quiero muchísimo. Entonces, pues, Sandra es una amiga mía que yo quiero muchísimo, a ella y a toda su familia de Granada. Ella me pidió un tango y yo le dije, sí, pero tienes que esperar un poquito, ¿vale? Entonces, hoy, que es 12 de junio del 2020, voy a abrir este auditorio con el tango del amor, que es mi música y mi letra, perteneciente a mi disco Fandango, el anterior al que he sacado ahora. Y ole, hola, vámonos, vaya. Poesía para ver.
Sensación, porque ahora yo no escucho a nadie, solamente veo los mensajitos. Bueno, ahí se ha movido mogollón. ¡Ay, qué bonito, por favor! ¿Pero qué es esto? ¿Sabes qué pasa? Que yo sin gafas no veo nada. O sea, y me las quito cuando canto porque me siento como más dentro, pero no veo nada. ¡Aquí bien, Chema! ¡Hola! ¡Qué bonito! Marina Olarte. Oye, 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 esto me encanta. De estrellas, Butterfly. Anyway, I don't know if there is somebody. No sé si hay alguien que no habla español, que es bastante posible. I'm so sorry because I'm gonna speak Spanish almost all the time for my friend because I think mostly of the people are Spanish speaking. Estoy diciendo que si hay alguien que no habla español, que me perdone porque la mayoría de la gente que hay aquí, que yo creo son de lengua española. Entonces, minä haluaisin myös sanoa jotain suomeksi, koska suomi on minun maailma myös. Ja mä haluan sanoa kiitos, kiitos ja kiitos. No sé si también hay alguien de Finlandia y he querido dar unas palabras en finlandés porque para mí Finlandia es mi tierra también. Yo soy española, por los cuatro costados, desde luego andaluza, pero por eso universal y con una trayectoria de músicas del mundo que he tenido la suerte de poder vivir una experiencia increíble a través de las músicas, pues con artistas y músicos de más de 50 nacionalidades. Y todo empezó pues, por el amor, por la música que me llevaba por el planeta, de la mano de Finlandia. Finlandia fue la que me llevó a todos lados. Entonces, a Finlandia yo tengo que agradecer todo y sabéis que mi ciudad es Helsinki. Y hoy, justamente,
sin haberlo planeado, me di cuenta de pronto de que es el día de Helsinki. Así que quiero agradecer a través de ese amor, el amor igualmente a mi tierra, a mi tierra donde he nacido, porque yo soy muy choquera, muy de Huelva, del sur de Andalucía. Y ese amor que yo siento por estas ciudades, como un puente que se expande al mundo entero, porque a mí me encanta el planeta. Y este proyecto está dedicado al planeta Tierra, al planeta entero. Oye, que no he podido leer todo lo que habéis escrito. No, no sé si está funcionando. Hay un montón de gente bonita. ¡Ay, qué bonita! ¡Uy, los piropos! ¡Qué precioso! Oye, uy, 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 qué bonito. Es que me gustaría escucharos, veros, pero esto es ciertamente una experiencia sublime. De alguna forma me siento conectada, pero no solamente puedo leeros, pero no os veo. Ni tampoco. Bueno, a mí me gustaría que alguien de vosotros que está ahí hiciera alguna pregunta, lo que le salga del corazón, para interactuar un poco, ¿no? Porque me encantaría. Por ejemplo, yo os puedo, o me gustaría preguntaros, ¿qué os parece esta forma de interactuar? ¿Qué os parece esta forma de hacer el arte a través de un concierto virtual? Porque claro, esta pandemia ha, digamos, dado la oportunidad de abrir otros espacios, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿qué os parece esta manera de hacer arte y si estáis de acuerdo, si os gusta? Yo personalmente estoy encantada. Por ahí me dicen, ¿quién te enseñó a tocar la guitarra y a qué edad? ¡Uy, qué bonita pregunta! Esa pregunta tiene mucho fondo y mucho que hablar, ¿eh? Porque mi amor con la guitarra es algo como la primera vez que te subiste a un escenario, wow, bueno. Estamos aquí con unas preguntas clave. O sea, todo se fragua en la niñez, ¿no? Y eso tenemos que tenerlo muy, muy, muy pendiente, ¿no? Que ir muy bien de la mano de nuestro niño interior y cuidarlo, cuidarla muy bien. Y esto es un amor que empezó gracias a mi padre. Mi padre me regaló una guitarra por un día de Reyes, cuando yo tenía 10 años. Llega allí con la guitarra, entonces yo me quedé como flipada, o sea, directamente vi la guitarra y yo creía que eso, aquello era que era, es que, bueno, me encantó, me encantó. Y bueno, quiero hacer un recuerdo a mi padre, a mis ancestros, porque definitivamente ese respeto y honrarlo es fundamental para poder hacer tu camino aquí en la tierra, ¿no? El respeto a tus ancestros, siempre superándose y mejorando todo lo que sea, todo lo que se trae en el ADN, que siempre es perfecto. Me dice mi hermana que le encanta esta idea porque para personas que no puedan ir a directo, exactamente, eso creo una gran oportunidad, una oportunidad increíble, ¿no? Estoy súper agradecida de que estéis ahí, de que podamos dar un primer paso abriendo estas puertas. Entonces, bueno, esa guitarra, Adriana, que me preguntaba, fue mi padre el primero que me hizo ese regalo, porque a él le encantaba cantar, cantaba muy bien. En mi casa hay mucho arte. Esta hermana mía que está aquí también bailaba muy bien y canta muy bien. Y su hija, bueno, en mi casa hay mucha gente con arte. Mi madre canta muy bien, todas mis hermanas tocan, se jalean. Mi hijo es un actor maravilloso, bueno. Hay un cantor, o sea que la familia de por todos lados, por la parte de padre gallega y por la parte de madre andaluza. Entonces, la primera vez que yo me subo a un escenario, pues ya fue con la guitarra en mano cuando tenía 10 años, porque directamente que me regalaron la guitarra, pues yo ya fui a clases de guitarra en el colegio y enseguida la maestra, el profesor y todo, tú, él solo, tú has tocado, o sea que de alguna forma estaba como los profesores lo estaban facilitando y yo siempre le tengo que dar gracias a la vida porque siempre he tenido profesores maravillosos, que es fundamental, ¿no? Yo siempre he dicho que si no hubiera sido artista, creo que hubiera sido profesora, porque creo es que eso es absolutamente necesario en este momento, siempre y en este momento más, ¿no? La educación.
y la educación del arte. Estoy leyendo también, igual que hay Historia Hermana Musical. ¡Ay, Luna! Oh, me está pidiendo una canción, cariño, una canción preciosa, Luna. A ver, hermana, ¿qué tienes? Y Luna está. Es que yo te hablé de una canción que hice con mi grupo de músicas del mundo, fíjate. Con mi grupo de músicas del mundo he hecho muchísimo, tengo 15 discos con ellos, es una barbaridad, he cantado en 22 países. Nieva, otra mujer maravillosa, qué voz, madre mía de mi vida. Estoy tan contenta de que estés aquí. Pues entonces Luna está pidiendo justamente esa canción que se llama La Luna y es una de las que yo grabé al principio de mi carrera, o sea, que no se sabe ya cuándo. Es uno de los primeros discos, en el disco de Serenade. Entonces, claro, yo esa canción la cantaba con el grupo y ya eso yo dejé de cantarlo hace muchísimo tiempo, porque han pasado tantas cosas, he hecho tantos discos y lo que tengo preparado para hoy más o menos es de lo más reciente, ¿no? Pero bueno, te voy a, digamos, cambiar la petición, ¿vale? Por algo parecido. Que es el amor por sevillanas también. Porque vamos a, digamos, un poco a intensificar esa idea de que el amor es la base de todo. Y desde ahí se puede construir cualquier cosa, ¿sí? Entonces, aquella luna estaba conectada con la parte femenina, que es lo más intuitivo, ¿no? Todas estas cosas las he ido yo aprendiendo después que me han pasado las experiencias, de verdad. Os prometo que una vez que ya ha pasado tiempo, empiezas a darte cuenta de explicaciones, de cosas que tienen sentido, de por qué son estas canciones, de por qué sacaste aquello. Porque yo al principio, pues que yo no sabía. O sea, a mí me nace de forma natural el componer, el hacer poesía, el hacer melodías. Y luego encontrarme con esa experiencia de músicos del mundo que me ayudó tantísimo a abrir nuevos caminos en mi mente, encontrar el flamenco y todo lo que está dentro de mí en otras culturas. Entonces empecé a escuchar otras músicas y a encontrarme a mí misma, a mi propia poesía, a mi propia esencia dentro de esas músicas. Y como no podía y no me iba a poner a cantar en turco, en africano, en finlandés, en ruso. Y en todas los folclores que me traían, pues yo lo que hice fue adaptar mi poesía y crear letras propias dentro de aquellas melodías. Y como además también teníamos músicos de diferentes países, pues cada uno aportaba percusiones africanas, piano, flautas finlandesas, voz, guitarra española, y así fue ese tesoro enorme. Que me puso alas. Me puso alas y yo quiero mucho agradecer esa parte de mi vida, ¿no? Que de la niñez ya con mi guitarrita y mi coro del colegio y todo eso, yo ya pasé a viajar por el mundo y cuando ya tenía 20 años a vivir unas experiencias maravillosas. Y para recordar eso, pues Luna me ha traído esa memoria. Que es el amor por sevillana y que además la estamos estudiando con las niñas del curso de cante consciente por sevillana, que hay aquí un grupo muy bonito al que amo, que no tengo palabra para describir. Bueno, si me pongo a hablar de eso me pongo a llorar directamente, porque yo lo quise enfocar en las mujeres para empoderamiento femenino, que creo que es muy importante que tomemos ese valor, muy importante en este momento del mundo. Que tomemos ese valor de saber quiénes somos verdaderamente, seres de luz, que hay que brillar, que es momento para brillar, y que los hombres también tienen que apoyar esa idea. Entonces yo quise enfocar ese curso para eso. Y el grupo que tengo un grupo y también otras modalidades individuales, es una maravilla. O sea, es increíble. Estoy tan agradecida que no se puede creer. La primera vez en mi vida que doy clases online. De hecho, yo he hecho poquísimas clases en mi vida, porque yo todo lo que he hecho en mi vida ha sido componer, hacer conciertos. Y las pocas experiencias que tengo de enseñanza han sido espectaculares, desde luego. Porque, por ejemplo, con este grupo de música del mundo, Bilbao, que se llama,
Recorrimos toda Finlandia haciendo música por todos lados para los niños, con un grupo, bueno, los niños finlandeses cantando en español y diciendo ole. A mí me decían Andalucía por los pasillos. Andalucía, me llaman Mecinta, me decían Andalucía, me llamaban Andalucía. Increíble. Una maravilla. Entonces, quiero cantaros El amor por Sevillana, que es la que estamos haciendo en el curso, ¿vale? Y ojalá que pudiéramos estar juntas porque la cantaríamos todas ya, porque ya casi que se la saben. ¿Vale? Es que las sevillanas son las niñas del flamenco y hay que cuidarlas mucho. ¿Vale? Yo las adoro. Chiquilla, a ver si esto está afinado. Ay, Dios mío. Que estoy hablando mucho, ¿no? Quiero dibujar mi casa llenita de corazones. Llenita de corazones. Quiero dibujar mi casa llenita de corazones. Quiero dibujar mi casa llenita de corazones. Llenita de corazones. Por si se me rompe uno, que mi niño no me llore. Si se me rompe uno, que mi niño no me llore. Jugamos con las estrellas al llegar la madrugada, al llegar la madrugada, y con el rayo de luna que en el jardín se derrama. ¡Olé, vaya! De canela y su pelito castaño y su pelito castaño, sus ojillos de canela y su pelito castaño, sus ojillos de canela y su pelito castaño y su pelito castaño. Voy a dar gracias a Dios porque tú me quieres tanto, voy a dar gracias a Dios porque tú me quieres tanto. Jugamos con las estrellas al llegar la madrugada y al llegar la madrugada y con el rayo de luna que en el jardín se derrama. A la olé. Y un clavel son sus manos, son sus manos. Y una rosa y un clavel son sus manos, una rosa y un clavel son sus manos y sus ojillos la perla pa' mi descanso y sus ojos la perla pa' Jugamos con las estrellas y al llegar la madrugada, y al llegar la madrugada, y con el rayo de luna que en el jardín se derrama. Chiquilla, olé. El cascabel de su risa. Puente para mi querer, puente para mi querer, y el cascabel de su risa, fuente para mi querer, y el cascabel de su risa, fuente para mi querer, fuente para mi querer, y en los medios la sirena ya está bailando con él, y en los medios la sirena ya está bailando con él. Jugamos con las estrellas y al llegar la madrugada y al llegar la madrugada y con el rayo de luna que en el jardín se derrama. ¿Quién me iba a decir a mí que iba a estar aquí cantando El amor por sevillanas para vosotros? Pues esta es una sevillana de las más antiguas, que nació del corazón y que sigue volando con luz propia y que forma parte también de mi disco, el disco Sin Tarimo por Sevillana.
Aquí tengo algunos discos para que los veáis. Mirad, mira. Este es el de Fandango, que me encanta, porque aquí hay muchas cosas increíbles para homenajear a mi tierra. Por eso le puse el nombre de Fandango, porque Huelva es la tierra del Fandango. Aunque solamente hay un Fandango en el Ecuador del disco, ¿no? Y todos son diferentes palos. Y me gusta porque es mi propia producción y me encontré seres maravillosos que me ayudaron a poder realizarlo, como los músicos que hay dentro. Paco Cruzado en la guitarra, Álvaro Mora, un niño guitarrista de Moguer también, que de Huelva, que es una maravilla. Jesús Bola, que es la magia que me hizo con hacer el disco. Bueno, es un hombre que ha producido cosas increíbles, de Camarón, de Los Mejores, de Paco de Lucía, de Rocío Jurado. Y fue genial poder estar trabajando con él. Me encanta este disco, me encanta. Después tengo este otro disco que es Reina de tus Amores, que también me encanta. También me encanta porque también lo quise hacer también en España. Y está hecho, todos los músicos que están en este disco son gitanos. Yo quise que así fuera, o no es que quisiera, sino que vino de forma natural. Porque, bueno, me encanta también esa perspectiva del flamenco y del arte dentro de la cultura con tanta raza, ¿no? Incluso ellos me preguntan, y algunos de ellos siempre me han dicho que tú eres gitana, tú eres medio gitana. Y yo, sí, por supuesto, yo soy todo, porque todos somos todos. Esa es la magia del ser, ¿no? Ay, que me están pidiendo fandango, madre mía, ya quiero un fandango, chiquilla. Eso es lo más difícil, ¿eh? Lo más fácil, lo más difícil. Sandra siempre me pone. Me encanta. Ay, fandango, Dios. Bueno, quería también que vieses este otro disco que se llama El Canto de la Sirena. Este fue el primero que hice, digamos, en solitario, que fue el que me abrió la puerta a empezar ya con mi carrera en solitario, ¿no? Entonces, bueno, fandangos hay muchos, o sea, fandangos, he compuesto muchos fandangos, muchos, 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 muchísimos. Estaba pensando en haceros otra cosa ahora, porque quería también hablaros un poco de mi libro, que estoy encantada. Yo estoy escribiendo de toda la vida y tengo 15 discos, pero nunca he publicado un libro. Y de pronto, aunque tenía muchísimo material escrito ya, era como, ¿cómo se encauza y tal, no? Y de pronto está todo ahí. Y esto es gracias a la maravilla de escuela en la que he empezado el año pasado, a final de año. Y de la que aquí presente en este encuentro hay bastante, algunas de las personas que saben, o sea, pues yo estoy leyendo cosas preciosas. ¿Cuál fue el detonante de ir a Finlandia? Ay, madre mía, me encanta, yo quiero responder a todo. Pues yo pienso un poco como ese camino de rociero, ¿no? El camino del rocío, que cada uno tiene su propio camino. Y es que este es el camino que a mí Dios me ha puesto delante, o el universo, o digamos, la energía me ha puesto ese camino para, bueno, empezando porque, imagínate, tengo un hijo que es medio finlandés, que es una maravilla. Que si no está aquí hoy es porque está hasta arriba de cosas, es que no para. Y justo acabo de cumplir 18 años, entonces es actor, es cantor. Pablo es una maravilla. Entonces, claro, cuando ya pasa más tiempo, que empiezas a encontrar más sentido de por qué la vida te lleva aquí o te lleva allí, ¿no? Y yo os invito a todos a que vengáis a Finlandia, porque Finlandia es una maravilla. De verdad. Y sobre todo en verano, bueno, es el sol de medianoche, los paisajes, hay muchísimos lagos, muchísimo verde, muchísima. Finlandia me ha enseñado a mí a amar la naturaleza profundamente. Y bueno, toda esta mezcla de cosas maravillosas, como dice Sandra, el maestro, ella habla del maestro Francisco Navarro Lara, que es del cual, bueno, en su escuela yo soy embajadora de músico de su escuela. Tengo ese honor.
de formar parte de su proyecto desde hace muy poquito y estoy totalmente fascinada con todo lo que él hace. Y realmente esta idea del auditorio online ha venido a través de sus enseñanzas, como también publicar el libro viene a través de sus enseñanzas y un montón de cosas que si tenéis oportunidad para quien no lo conozcáis, de saber de él, será maravilloso. Os puedo facilitar link de uno de los proyectos maravillosos que es Massflip, donde se está dando muchísimo valor del arte y de la música totalmente gratuito. Os voy a pasar después todos los links por aquí, ¿vale? De Massflip, por ejemplo, también os puedo dejar link de si alguien quiere conseguir algún disco mío físico o si alguien quiere conseguir algunas canciones en digital, directamente os puedo facilitar todo eso. Entonces, bueno, quería leeros una cosa, porque yo soy poeta. Yo soy poeta, aunque bueno, soy cantautora, ¿no? Todo lo que canto pues son mis composiciones, en su mayoría. Aunque también a veces hago algunos arreglos de letras de otros autores, como mis favoritos Juan Ramón y Lorca, y diferentes proyectos que me han traído, que me encantan, de gente también que no se conoce, etc. Entonces, os quiero leer esto. Bueno, esto es una maravilla, un tesoro que tengo yo en mi habitación, donde duermo, que se llama Pleamar. Tiene música, pero todavía no está. Solamente quiero leeros el poema que lo escribí. Es el único poema que tengo publicado realmente, ¿vale? Y se llama Pleamar. Esto se publicó ya en el año 94, imaginaros. Ahora ya podéis echar más cuenta de cuántos años tengo, ¿no? Bueno, esto se publicó gracias a un amigo en una revista que se llama Océano. Se publicó en abril del 94 y es un poema que está dedicado a, bueno, un sitio maravilloso donde yo tengo mucho amor y donde me encuentro en este momento. Pleamar, portil, barra del rompido. Río cuajado de piedras, bosque encantando los sueños, cinturón para la reina. Paciencia, grita el amor avisado por la flecha, entre los brazos de un mar iluminado de estrellas. Y tú, gaviota, que vuelas con un aire más bonito que las demás compañeras, y tú, concha favorita, antojo de azul violeta, y tú, mi trocito de madera. Y tú, queriendo ser un gigante, un niño, o una canción, o una hechicera de aquellas que fueron quemadas en otros tiempos de guerra. Es el rojo de un volcán, dormidito bajo tierra, que ya perezosamente alcanza su ola más bella. Pececillo, luz, sirena. Toma un beso de colores para plantarlo en la arena, como un tesoro de luna mecido por la marea. Están ya todos los cielos respirando las bohemias. Y en este sentir no quiero más que tu voz salinera, de portil y de rompido, río cuajado de piedras. Vamos encontrando con los ángeles y los seres de luz que sois y somos y siempre hemos sido. Yo voy caminando porque es mi forma de sentir. Caminando, viviendo un milagro, y miro para el cielo. Y a cada paso que doy, yo lo siento en mi corazón. Es la sonrisa preciosa y divina de tu recuerdo, y en el sonido templado y justo de tu voz. Ay, muy despacio, despacito, llega el encuentro. Desde dentro vibro yo en mi corazón.
No puedo. Qué fuerte. Estoy muy contenta. Es que de verdad, no sé cuánto tiempo llevo. Es que creo que me estoy pasando del tiempo. Estoy aquí demasiado tiempo, ¿no? Pues voy caminando. Es una rumba. Es que yo creo que lo más sencillo en la vida es lo más difícil. Entonces creo que la rumba. ¿Quién dice que está llorando? Madre mía. Ya empezamos con la moral a llorar. No, por Dios. Ay, Dios, qué risa. Ay, niña, qué feliz soy de los. Es que estáis ahí unas personas maravillosas. Yo no, Jonathan. Jonathan también es una maravilla. Y he visto que está el maestro también. No me lo puedo creer. Francisco, estás ahí también. Y de verdad, es que esto no. Yo qué sé. Para mí me va a dar algo, ¿eh? No te vayas, me dice Eva. Ay, Eva. Uy, yo tengo una cosita para Eva. Tengo una cosa para Eva. Porque Eva representa la mujer, la esencia de mujer. Es algo que no está preparado porque hace mucho que no lo he cantado y además está sin publicar. No está en ningún disco. Entonces, bueno, es que tengo tantas cosas que daros que no sé por dónde seguir, de verdad. Estaba contando lo del Voy caminando porque esa canción es la que abre este disco, el de Fandango. Y bueno, es el encuentro con el ángel, ¿no? Y lo. Es que estoy leyendo cosas que no puedo. No te vayas, te quiero, yo también. Yo os prometo que estaba que tu madre te hace la petición del Fandango. Ay, Dios mío, también está mi madre. Dios, mi madre tiene 87 años, mamá, te quiero. Dios mío, me estoy emocionando. Ay, Dios, es que esto es muy fuerte. Seamos conscientes de. Mira, voy a tocar las campanillas para que. ¿Sabéis dónde conseguí esas campanillas? Eso es un Santiago, del peregrino de Santiago. Imagínate que yo he viajado por 22 países, he cantado en 22 países y nunca había ido a la tierra de mi padre, que es mi tierra, claro, porque está en mi sangre, en Galicia. Y hace 2 años fui y entonces esas campanitas son de allí. Santiago es una maravilla. Quien no ha visitado Galicia tiene que ir. Tiene que ir porque es preciosa. Y ojalá que pudiera tener tiempo todavía de coger a mi madre y llevarla porque ella no ha estado en Galicia. Ella ha estado por Asturias, por ahí, pero en Galicia no estuvo. Y
Y bueno, me encanta que habléis tantas cosas bellas. Mi madre me pide un fandango y bueno, ante todas las peticiones, pues yo es difícil lo del fandango porque para tocar el fandango tengo que estar muy afinada porque lo canto en el séptimo por arriba y tengo que poner la cejilla muy arriba, ¿sabes? Pero bueno, en un momento dado lo puedo cantar a capela. A mí me encantan los fandangos, yo tengo fandango en todos los discos. Sí, porque me han venido como un regalo, ¿no? Y es mi tierra maravillosa, que bueno, desde aquí hago el decreto de que podamos, al menos una parte de las personas que estamos aquí, encontrarnos en Huelva, porque eso sería maravilloso, poder disfrutar de vosotros personalmente cuando ya pase un poco más este tiempo de reclusión, ¿no? Que esté todo un poco más claro. Entonces, bueno, hay que afinar muy bien para mí el fandango representa el padre del flamenco. ¿Y desde qué punto de vista digo esto? Creo que lo digo con una razón de peso, porque el fandango es que estaba aquí antes que cualquier cosa. En Huelva, que es la cuna del fandango, hay no sé cuántas variedades de fandango, 70, no sé, una barbaridad. Entonces, estaba en esa base, en esa base. A través de esa, a raíz de esa base se ha formado el flamenco, cuando se han mezclado la música también, ¿no? Entonces, yo pienso que el fandango es el padre, definitivamente. Igual que pienso que la soleá es la madre también, porque me encanta la soleá. Bueno, ojalá que un día podamos hacer una colaboración online también con un buen guitarrista flamenco, que tengo algunos amigos maravillosos. No sé si por aquí hay alguno. Y podríamos hacer una soleá bien tocada. Yo me acompaño por soleá también. Y tengo varias compuestas. Bueno, voy a hacer una pinceladita nada más, así como a capela, ¿no? Como un regalito. Más hermosa que la de los niños, pureza del corazón, que solo quiere el cariño y los brazos. Mamá, esto ha ido por ti, por lo mucho que te quiero. Y esto ha ido también por todas las maravillas de personas que hay aquí,
por todas las maravillas de personas que hay en el mundo, por esa niñez tan bonita que vamos a abrazarla y vamos a quedarnos con ella por siempre. Siempre, siempre. ¿Vale? Oh, pero esta situación, la verdad es que casi que me supera porque estoy leyendo cosas tan bonitas que no sé, esto tengo que asimilarlo cuando ya llegue el momento de deciros hasta pronto, hasta la próxima. No tengo ni idea de qué hora es. Oye, por cierto, llevo casi una hora. Madre mía, se me ha ido volando. Increíble. Wow. Ole y reole. ¡Ay, Dios, qué bonito eso de reole! Eso me lo quedo. Chema, ¿tú tienes cosas? Mira, madre mía. Uy, María. María, adoro a María. ¡Oh, madre mía de vida, qué bonito todo! Ole, Cintia. ¡Ay, hija! Ole, ole. Es que me tenéis de verdad. O sea, súper feliz. Me tengo que echar aire, ¿eh? ¡Uy! Es que no puedo. ¡Qué calor! ¡Ay! Por ahí me dice Conchi. Me dicen Conchi, mi Conchi es un tesoro que tiene su padre de Huelva y ella es canaria y me dice, una pena que no me cantes mi canción. Tú sabes que yo te tengo en cuenta a ti, tesoro mío. Y ella está hablando de una canción muy nueva que todavía está sin terminar, que se llama Manos Azules y está dedicada a la pandemia. También quiero hacer una reflexión sobre esto, porque este concierto es un concierto a modo de inauguración de este espacio sagrado virtual que quiere abrirse al mundo, pero con una idea de solidaridad siempre. Entonces, esta canción está dedicada a todo este proceso, para las personas, para todas las personas, a todo este proceso. Y una canción preciosa y que yo prometo que en cuanto esté lista la voy a ofrecer con todo mi corazón. Y gracias a Conchi por recordármelo. ¿Vale? Gracias de verdad. Pero te voy a hacer una pinceladita de esa Eva que es solamente a capela, porque también es una canción que no he trabajado mucho tiempo, que te va, creo que te va a gustar también, Conchi. Y va por todas vosotras, por todas las Evas y por todo ese lado femenino nuestro que tenemos que empoderar, cuidar y amar profundamente, no tener miedo a ser dulces y armoniosas, ¿no? Porque es lo más bonito que hay. Y esa canción es que ya no, ni la he preparado, solamente es. Solamente una pincelada, ¿no? Pero algo así era como. En realidad la canción se llama Hilo de Oro. Porque es como una idea de un hilo que hay que recoger, ¿no? Entonces un hilo que nos une al corazón de la tierra también. Anda, ahora me están pidiendo la sevillana del caballo. Madre mía, mamá, ya te he echado un fandanguillo por ahí. El caballo no lo había preparado, ¿eh? Ay, qué bueno. Pero Eva, Eva primera, sin culpas de la historia. Eva delfín blanco de mi memoria, latiendo están tus alas triunfantes, porque el sol esta tarde te dio la libertad. Hay un lugar cerca de ti donde los niños se pueden reír, el laberinto de la eternidad, donde los sueños se hacen realidad y la mariposa comienza a volar. Bueno, por ahí va más o menos, te prometo que la voy a trabajar porque es para vosotros, para esa maravillosa Eva que tenemos dentro y que no tiene culpa de nada, de nada. Entonces, bueno, quiero también agradecer antes de irme a todas estas personas maravillosas que estáis aquí conmigo. Quiero agradecer todas las peticiones que me estáis haciendo, las voy a tener en cuenta para la próxima convocatoria, ¿vale? Que será el 17 de julio,
aquí en este mismo espacio. Os voy a pasar todos los links de de las cosas que hemos hablado para las personas que estén interesadas. Y también tengo un regalo para vosotros. Si alguno de vosotros quiere una canción mía, pues poner el mensaje y una canción os voy a regalar a través de email. Me mandáis el email y yo os paso el MP3 de alguna de las canciones, ¿vale? Por haber venido y por estar aquí, muchas gracias a todos, de verdad. De verdad, de verdad. Estoy viendo aquí más peticiones. ¿Cómo conseguimos tu CD, Katia? Gracias, Katia. Eres un amor. No sé dónde estás, pero mándame tu email y yo te voy a contestar a eso, ¿vale? Voy a pasar los emails míos por aquí para que podáis contactar conmigo, ¿vale? Y yo tengo algunos CDs que puedo enviar por correo. Hay otros, también hay mucho material que se puede comprar en internet, en plataformas digitales. Sin que es posible, es muy posible. Además, estoy ahora en proyectos increíbles para hacer una plataforma mundial en la que se puedan ver muchas cosas. Con mi maestro Francisco Navarro, que es un visionario que nos está ayudando a un montón de gente. Quiero agradecerle a él infinitamente y a su familia, a su mujer y a sus hijos y a toda su familia por esa maravilla de energía que nos regala siempre. Quiero agradecer a todos los amigos de los proyectos con los que estoy involucrada, que estáis aquí presentes. Cada uno de vosotros sois tesoros para mí. Las personas que no conozco también. Mi familia, mi madre, mi hermana, mis hermanas. Mi sobrina seguramente está por ahí también. Y bueno, os quería cantar un poquito de algo difícil también que no sé, que ¿cómo me puedo despedir? Sí, hay una sevillana muy bonita que se llama El espejo de la paz. Porque al final, eso que es la paz que tenemos en nuestro corazón es la que realmente crea mundos y realmente transforma. Entonces voy a cantar a Jesús, voy a cantar a Jesús, ¿vale? ¿De dónde viene el mar? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Y esa voz es tan bella, ¿de dónde viene? Y esa voz es tan bella, mar, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? Y el corazón de la tierra que se entretiene en besar tu lindo labio que te quiere. Yo son como sole, ole, ole, tu pensamiento. Tus pensamientos son como sole, tus pensamientos son como sole, tus pensamientos. Tus pensamientos, reflejo de la luz que llevas dentro, reflejo de la paz de tus sentimientos. Yo te esperaba. Sabía que tú llegabas, ole, que tú venías. Ya estás conmigo aquí a mi vera. Aquí a mi vera, ya
Wow. Gracias a vosotros por estar ahí, de verdad. Esos corazones, esa maravilla. Espejo de la paz. Os deseo toda la paz del mundo en vuestros corazones. Estoy infinitamente agradecida. Hay muchísimas más canciones que podría cantaros. Soy una enamorada de la poesía. Tengo cosas musicadas de Lorca, de Juan Ramón. Soy muy prolífera componiendo, estoy escribiendo mucho, estoy encantada con todo. Y de verdad que esto, no tengo palabras para explicar lo que siento por teneros ahí. Si se ha abierto alguna puerta dentro de vosotros, de alguna manera, que os ha conectado, que os ha ayudado en algo, entonces eso, con eso es lo que yo me quedo. Me quedo infinitamente feliz. ¿Vale? Y todas esas peticiones que hay, las voy a revisar y vamos a ir haciéndolas en futuros encuentros. No, no cabe la menor duda. Porque también tenía preparadas más cosas que las voy a hacer próximamente. Una bulería, una soledad, canciones que están en mi disco, cosas que todavía no se han publicado también. Y bueno, esas preguntas que me hiciste maravillosas. ¡Qué graciosa! Tienes que hacer una gira online, por supuesto, vamos a hacer todo. Por favor, es que me encanta que estés ahí, leeros. Qué cosa tan bonita. Gente de Colombia también, qué maravilla. Está en Colombia, Katia, está en Colombia. Me encanta Colombia, yo quiero ir allí. ¡Ay! Y a México, wow, me encanta. Tenemos aquí gente de muchísimo valor, ¿eh? Incluso bestseller. Sergio, nuestro bestseller, es un sol de persona. Tenéis que saber de él también. Y Eva del Moral. Eva del Moral es otra pasada. Ella es bestseller también. Es una mujer maravillosa. Tengo planes maravillosos para las embajadoras de la paz. Con Eva y con María Ángeles. María Ángeles toca el piano de maravilla. Y vamos a hacer grandes cosas con Adriana. Vamos a hacer grandes cosas. Voy a hacer un concierto con ella que quiero ya invitaros del tirón, porque voy a cantar en su plataforma online también. El día creo que es 11 de julio, si recuerdo bien. Y también invitaros a su teatro, online, porque está haciendo cosas buenísimas. Y mañana mismo tiene un concierto. También quiero invitaros al seminario del maestro, que es mañana a las 8 de la tarde, si podéis ir. Es que él da un valor a todo. O sea, él ofrece tanto valor que todo lo que haga
De verdad, todo lo que podáis ver de él. Os voy a dejar todos los links posibles para todas las personas que podamos ayudar, que queráis venir. Cinta, me ha encantado. Eres muy especial. Una explicación, por favor. Qué maravillosa. Cántanos más. Que viva, que viva y que viva. Ole, qué bonito, por favor. Gracias. Ay, mira. Ay, por favor, ole, nuestro maestro, de pura sabiduría y humildad. De verdad que sí. De verdad que sí. Maestro Lara es una barbaridad. Yo además he tenido la suerte de entrevistarme con él personalmente. Y os digo que, bueno, o sea, es que es sublime. Una persona que te conecta en un segundo y que te envuelve en una magia porque es un mago en realidad. Yo pienso que él es un mago y hace magia, hace magia por la luz del mundo al final. Y además después tuve la suerte de ir a verlo dirigir en el Teatro de Huelva, a un homenaje a Camilo Sesto, y bueno, es que eso fue lo más gracioso y lo más increíble verlo en plena dirección de orquesta. Es una maravilla, una maravilla. Yo estoy deseando de cantar con él y bueno, yo soy embajadora de músico de su escuela. Y quien quiera, por favor, información sobre eso, que también me mande. Voy a dejar todos los contactos, email y demás, ¿vale? Porque hay muchísimos proyectos de los que podéis beneficiaros. ¡Oh, cuántas cosas bonitas te estáis diciendo! Gracias, eres muy grande tú también, Conchi, maravillosa. Mi alumna del curso. Se me agita el corazón, me dice Eva. Es que Eva es poeta. Esto es que no vamos. No, esto no hay dinero que lo pague, os lo aseguro. O sea, yo he cantado en miles de escenarios, en 22 países. Pero esta es la primera vez que canto online. La primera vez en mi vida. Y de verdad que traspasa lo que se escribe. O sea, es que es increíble. Colombia te espera, Dios mío, que sí, que quiero muchísimo. Montserrat, qué linda eres. Montserrat me encanta, es mi alumna de Córdoba. Ole Córdoba, ole toda Andalucía. Y me parece que voy a cerrar el concierto con Andalucía. Porque es que ser andaluz es algo muy grande para mí. Después de haber recorrido el mundo con músicos de todas las categorías internacionales, de conocer todas las músicas de todos los folclores, hecho proyectos con música clásica, con jazz, con todo, con todo, con todo, con todo. Y de verdad que todo maravilloso. Pero ese sello andaluz, mi tierra, es que es muy grande para mí. Es muy grande para mí. Y entonces quiero cantaros, quiero cerrar el concierto de hoy, ¿vale? Con eso. Bueno, es que estoy leyendo, hay un montón de cosas para leer. ¡Qué barbaridad! ¡Qué contento os veo! Esto es lo que me gusta, que estéis felices, de verdad. Porque al final es eso. O sea, eres feliz, estás creando un mundo nuevo con tu felicidad, ¿no? Y cuando tengas una preocupación, pasa de largo. Dices, no me interesa, esta preocupación no me interesa. Porque ahí eso me baja la vibración, directamente me está jalando para el otro lado del que quiero ir. Entonces no. Y eso normalmente es por los miedos que nos atacan, los miedos, ¿no? Entonces cuando tú lo observas y dices, ah, ok, no. Sencillamente confío en quien soy verdaderamente, que soy un ser de luz. Y eso no me lo puede quitar nadie. Entonces. Qué bonito, es que me estáis diciendo unas cosas tan bonitas. Nos has hecho muy felices, por favor, que eso es lo que yo quiero. La puerta del amor universal la abres con tu voz y tu energía. Mi maravillosa linda, por favor, qué bonito, Adriana. Qué cosa de belleza que quiero yo. Yo quiero abrazaros. Es el problema ahora, eso sí, porque ahora sí que abrazaría de uno en uno. Nos tenemos que ver todos y darnos un abrazo. Exacto, que no. No acabe. Exacto, Eva, cariño. ¿Cómo lo sabe? ¡Wow! Por favor, qué belleza. De verdad. O sea, por favor, cántame, dice. La penúltima, la penúltima. Ay, Dios mío, mi vida. Bueno, a ver si me sale esto. Esto es complicado, ¿eh?
Mira. Sagrado. El árbol sagrado es una bulería que ahí están todas las raíces de ese árbol, ¿no? Que tenemos que respetar, que tenemos que cuidar, que tenemos que conocer. Y es que me encantan los árboles y además es como la metáfora con también nuestras raíces y todos nuestros ancestros y todas nuestro ADN, ¿no? Ay, que también te espera Canarias, no lo dudes, madre mía, claro que voy. Ay, cariño. Canta lo último que acabo de llegar, cinta, Miguel, una mini perlita. Pero bueno, ¿cuándo has llegado? No sé qué es lo que has escuchado. Es que no lo puedo leer todo, me encantaría leerlo todo. Ay, qué bonito. Oh, wow. Tran, tran, trin, tran, ole. ¡Qué bonito! Ay, mi amor, es que llevo aquí un montón de tiempo ya, la verdad. ¿Es cierto? Entonces, ya, ahora sí que me voy a despedir, ¿vale? Estoy contentísima de haberos tenido ahí. O sea, esto ha sido un regalo súper especial. Súper especial. Preciosa, mágica, iluminada y grande. Mi casa es el palacio, en el cielo de mi cante, voces de poema, voces galantes
Hay caballo alado, hay amor gigante, mi casa eterna, mi casa. Suenan los latidos de un tiempo y su arte, ancestral de tesoro, estrellas y diamantes, andaluza su cuna, en huella universal, mi casa es la galaxia infinita que no casa es la más bella flor en el jardín de mi verdad. Amo como se aman los más bellos amantes en silencio, en su orilla y en playa de divino misterio. En las noches oscuras tu talle, tu finura más fina, la canela que hace romero, abierta al paso de tu pie, susurro inmesurable, y bailas al compás con tus manos de luz, tú eres la alegría. Sale mi casa en la pasión, en el jardín de mi cante. Sevilla, ole. Y me abraza como el sol abraza la tarde, y acaricias mi pelo con tu paz insondable. No eres solo mi casa, también eres mi hogar, el lugar donde yo eternamente soy. Donde quieras llevarme contigo, Dios mío. Me voy contigo, contigo, contigo. Me voy contigo, 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 contigo. Andalucía, Andalucía es mi pasión, tierra de amores, válgame. Tenéis que venir a Andalucía también. ¿Qué me dice? Que falta una. ¿Cómo que una? Os quiero muchísimo, me ha encantado. Mira, 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 las campanitas, las campanitas, las campanitas ya están tocando. ¿Por qué nos vamos? ¿Por qué nos vamos? A paseíto vamos andando. Eso era el final. Me voy, yuy, 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 yuy. Ha sido muy largo, mucho más de lo que yo pensaba. Pero no, se me ha ido en un pispás. O sea, es que esto lo pienso repetir yo muchas más veces, ¿eh? De verdad, ¿eh? Me parece. Anda, uy, por ahí está mi sobrina preciosa. ¿Pero qué haces ahí? Has llegado al final. Bueno, los que habéis llegado al final, no importa. Porque lo podéis ver.
Creo que se queda grabado, espero que sí, porque como no manejo muy bien todo este sistema, espero que no lo vamos a perder. Entonces, ay, Dios mío, que falta una, ¿cómo que falta una? Sí, Katia, tú sabes que yo llevo 1 hora y media cantando ya. ¿Qué me falta una? Yo me voy ya. Dice Eva que tienes que repetirlo. Claro que sí, claro que sí. El día 17 de julio voy a encontrarme con vosotros otra vez si queréis, ¿vale? Bueno, ya sabéis que tenéis un regalito, ¿eh? Por haber venido a esta inauguración. Entonces me mandáis un mensajito y yo os mando una canción en MP3. Quien quiera los discos también, voy a dar información de todas las cosas y teneros entre mis contactos más preciados, ¿no? Teneros en una lista de mi universo total. Que bueno, sí, tengo un WhatsApp que es que está dedicado exclusivamente a mi universo y entonces os voy a unir a ese universo. Entonces, quien quiera venir, que no esté ya, porque creo que hay bastante gente que sí que sabéis, pues me mandáis el mensaje y yo os pongo mi universo, que es donde más o menos voy sacando cosas de lo que va pasando, ¿vale? Por ahí tenemos presencia muy interesante. Está la música africana en la persona de Ismael Sane, con quien he hecho muchísimos proyectos en Pirpauque. No sé si estará Zachary Cusco también, un pedazo de músico, un saxofonista increíble, músico de jazz del año de su país, de Finlandia, con el que he hecho todos los discos de músicas del mundo, 15 discos. No, 15 no, pero no sé cuántos son, 12. Bueno, una barbaridad. Son músicos increíbles y tengo algunas propuestas nuevas con ellos porque hace mucho que no hago nada con ellos porque he estado más inmersa en mi carrera en solitario. Digamos, bueno, no en solitario, pero sí mi propia carrera, ¿no? Que con ellos estuve muchísimo tiempo. Y seguramente vamos a hacer cosas. ¡Ay, la Sellana del Caballo! ¡Madre mía! Es que la Sellana del Caballo no me acuerdo ni cómo es. Me la está pidiendo mi hermana y mi madre. ¿Cómo era eso? Bueno, os canto por lo menos la Sellana del Caballo para despedirme, ¿vale? Es que es la favorita de mi madre y no me puedo resistir. Yo adoro los animales. Adoro los animales. Y bueno, el caballo me inspiró muchísimo porque estuvimos haciendo un vídeo donde también participa el caballo ganador de Domava, que era de Andalucía, que son amigos míos, a los que adoro también. Y me encantan los caballos. O sea, además, el caballo tiene un sentido muy espiritual, de fuerza y también de. Está conectado con las emociones, ¿no? Entonces, esta canción se llama Nazareno y es una sevillana del caballo. Entonces, a ver si me acuerdo, si no me paro, ¿eh? Porque hace mucho que no la canto, ¿vale? Viva tu madre, me dice Katia, es que es maravillosa, mi madre es la más buena del mundo y además la más guapa. Entonces ella lo tiene todo, ya tiene 87 años, ¿vale? Entonces por ella lo voy a hacer. Y si veo, me paro es porque no me acuerdo, porque hace mucho que no la cantaba y no la había preparado, ¿vale? Pero por lo menos canto una y ya después en el siguiente concierto prometo que la hago entera, ¿vale, mamá? ¿Vale? Venga, ¿cómo era? Seguro que ella se la sabe mejor que yo. En el monte del Sagrado hay un potrillo trigueño. Hay un potrillo trigueño. En el monte del Sagrado hay un potrillo trigueño. En el monte del Sagrado hay un potrillo trigueño. Hay un potrillo trigueño que me da los buenos días cuando paso por su cerco, que me da los buenos días cuando paso por su cerco. Corre caballito mío, corre caballito mío del color del caramelo, corre caballito mío, quiero que tú seas el primero. Olé. Chiquilla, olé. Ayer me acerqué a su cuadra y el potro se quedó quieto.
Ayer me acerqué a su cuadra y el potro se quedó quieto. Ayer me acerqué a su cuadra y el potro se quedó quieto. Y el potro se quedó quieto, hablando con su mirada, me dio un beso desde lejos. Hablando con su mirada, me dio un beso desde lejos. Corre, caballito mío, del color del caramelo, del color del caramelo. Corre, caballito mío, quiero que sea el primero. En una noche de luna el caballo tuvo un sueño. El caballo tuvo un sueño. En una noche de luna el caballo tuvo un sueño. En una noche de luna el caballo tuvo un sueño. El caballo tuvo un sueño, relinchando hasta mi puerta vino a traerme un lucero. Relinchando hasta mi puerta vino a traerme un lucero. Corre, caballito mío, del color del caramelo, del color del caramelo. Corre, caballito mío, quiero que sea el primero. Relinchando por la playa, va galopando contento. Va galopando contento, relinchando por la playa, va galopando contento. Relinchando por la playa, va galopando contento. Va galopando contento y en el camino la huella ya la deja el nazareno. Corre, caballito mío, el color del caramelo, del color del caramelo. Corre, caballito mío, quiero que sea el primero. Ole. Esto sí que no me lo esperaba, ¿eh? Que no lo había ni preparado. No sabía ni que mi madre iba a venir. Y es que, bueno, os tengo que decir que os doy las gracias enormemente porque yo es que he estado malita 2 semanas. La verdad que, gracias a Dios, pues me he recuperado. Y yo cuando, mi madre lo sabe, que cuando yo me pongo mala, no hablo con nadie. Es que no la llamo ni a ella. Esto es, así soy yo. Y como me traigan un vaso de agua, le pego un empujón. Porque soy así. La persona, cada persona en este mundo tiene su forma de ser, pero gracias a Dios me he recuperado muy bien para poder ofreceros esta inauguración y estoy contentísima de que estéis ahí. Gracias, mamá. Te quiero. Espero que nos podamos ver pronto, que esta pandemia se acabe pronto. Yo sé que tú estás muy bien cuidada porque tienes mucho amor alrededor y gracias a Dios tenemos la suerte de estar pasando esta época de la historia con un poquito de luz, porque hay muchas personas que se lo están pasando muy mal y desde aquí yo mando de verdad mucha fuerza a todas esas personas, yo mando mucha fuerza, gracias por estar aquí hoy. Yo, las personas que estáis entrando, no sé, mira, Rubén es un cantador, bueno, cantador no se dice porque él es más bien como de Argentina, ¿no? Con tango argentino. Canta muy bien y compone también, creo. He escuchado cosas de él muy bonitas. Gracias por estar ahí, Rubén. Montserrat dice, te he iluminado. La cantantera. La del caballo. Bueno, mis alumnas del curso de cante, ¿eh? Cuando acabemos la Sevillana del Amor, que se acaba el curso, bueno, estamos ahora a la mitad, por las que quieran continuar, podemos ver buscar otras sevillanas también, otras cosas que queráis cantar, ¿vale? Gracias, Eva, te quiero. Gracias. Os entrego mi corazón. Estoy plena, estoy de verdad súper feliz, ¿vale? Estoy muy feliz. Y
Y no sé qué más puedo decir, pero nos despedimos y aquellas personas que han llegado más tarde, si queréis podéis ver la repetición en la grabación que la voy a dejar ahí. Oh, Mandy, Mandy es una gran persona, muy fuerte y muy especial. Te mando muchos, muchos besos, Mandy. Cariño, gracias por venir. Gracias, Chema. Emoción, arte. ¡Wow! Pero tú eres un mágico de las palabras, de verdad, me encantan tus expresiones. No te vayas, Conchi. Que si me acabas de ver ayer en la clase y ahora todo el concierto que llevamos casi 2 horas. Ay, mi amor, viva Canaria bonita. Me encanta Canaria. Tengo muchos recuerdos, tengo muchas vivencias de muchos sitios, de mucha gente maravillosa y de verdad deseo un fin de semana maravilloso. Y cualquier persona que me necesite, aquí estoy. ¿Vale? De verdad, muchas gracias por estar ahí. Todo lo que necesitéis, cualquier cosa, sin problema ninguno. Tengo otra amiga, Cinta, que no la había visto, que estaba aquí también. Ella es una maravilla, ella es poeta. Ella es una gran amiga. Gracias, Cinta, por estar aquí. Mi tocaya, que se llama igual que yo. Vente a vivir a mi casa, Adriana. Venga, que me voy a Colombia, por supuesto. Es que me voy ya. Es que me voy ya. Dios, qué bonito. De verdad. Estoy deseando también sacar mi libro, porque estoy ahora estoy entregada a esa aventura que bueno, ya lo vais a ver. Es un recorrido de canciones, de poesía, de vida. Y bueno, lo estoy maquetando yo misma, estoy haciendo todo ahí. Aprendiendo un montón de cosas gracias a mi maestro Navarro Nara, que es una maravilla, todo el impulso que nos da y todo lo que nos está enseñando. Y bueno, con un poquito de suerte, pronto, muy pronto estará también publicado, ¿vale? Os iré avisando y bueno, nos vemos en todas las redes, que me llaméis, que me contactéis, que estamos ahí todo el tiempo, ¿vale? Os quiero mucho. Si hay alguien, alguna pregunta que queráis, pues aquí estoy para responder lo que necesitéis, ¿de acuerdo? Así que bueno, le voy a dar al botón de finalizar, ¿vale? Y os dejo mi corazón. Hermoarte. ¡Ay, qué bonito! Chema se inventa palabras. Y Jenny, qué bonita. Que viva Cuba. Cómo me gusta todo lo racial. Todos mis amigos de África, de Cuba, de México, de Colombia, todos mis amigos de Finlandia, todos mis amigos del mundo entero, de verdad, os abrazo con toda mi alma, porque esto es una familia, que seáis conscientes de que haciendo este encuentro que hemos hecho, hemos expandido nuestra energía de cambiar, cambiar a mejor nosotros mismos y también no solo nosotros mismos por este encuentro, sino por el mundo entero. Por esto yo quiero llamar a este espacio virtual de arte consciente, porque somos conscientes de que estamos transformando con pasitos pequeños, con esta energía, estamos transformando muchas cosas. Y aquí estoy para lo que queráis, que me contéis lo que queráis, cómo os habéis sentido con el concierto, podéis dejar los comentarios, podéis ir también a mi página de fanpage de Facebook, que también luego colgaré, si puedo, el concierto por ahí. Y yo estoy feliz de leeros y de sentiros y a sentir poderosos, a sentir felices, maravillosamente felices, como nos merecemos lo mejor, ¿vale? Roberto, que escuché el gallo por el WhatsApp, increíble, me encantó el gallo. Tiene un gallo que canta a las 2 de la tarde. No sé dónde está, Roberto, no tengo ni idea desde dónde te conecta. Conciencia pura, me dice. Amor incondicional. Exacto, cariño. Roberto tiene además una trayectoria increíble. He leído por ahí cosas que son una pasada, ¿no? Él ha tocado con la crema del flamenco, con giras internacionales, con Canales, el bailador, ¿no es cierto? Y mucho más. Estoy deseando también asistir a tu concierto. Por cierto, os invito al Teatro Púrpura, que Roberto también va a hacer ahí un concierto. Es el Teatro de Adriana Grenoble, donde yo también voy a participar el mes que viene. Y atento a todo eso que ella saca, porque es una maravilla lo que está llevando Adriana también, ¿eh? Me dejaste en temple.
como dice en Colombia. Ay, qué bonito, entusiasmada, qué bonito, Katia. Qué bonito, Katia. No sé, no, Katia, no sé de dónde te conozco, Katia, pero ya me contarás, ¿eh? Y Roberto está en Madrid. Ah, ok. Pero ¿cómo sonaba ese gallo estando en Madrid? Estarás en la sierra, ¿no? En un pueblo. Porque no creo que haya un gallo en Madrid. Oye, ole tú. Ay, qué gracia. Gracias, bonita. A ti, mi vida. A ti, de verdad. Bueno, amores. ¿Ustedes quieren saber qué hora es? Son las 9 menos 20. Y yo decía que iba a hacer un conciertito de una hora como mucho. 40 minutos por ahí. Esto no puede ser. Me voy. Un beso infinito. Voy a darle al botón de finalizar, ¿vale? ¿Os parece bien? ¿Sí? Por favor. Os quiero. Os quiero, os quiero, os quiero mucho. Mira un corazón así. Corazón.